líder en información presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de su informativo Noticiero La Verdad. Listos para darle la mejor información que se ha generado en estas últimas horas, Marisela. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Es un gusto y un placer compartir esta tarde de información. Saludamos a todos los amigos que a esta hora de la tarde y durante todo el día están escuchando Radio Net 1410 AM, la radio de la verdad, y también a quienes están conectados a través del internet en la página www.prensalaverdad.com. Empezamos, Marisela. Empezamos con la información. El próximo 14 de diciembre será la inauguración del árbol más grande del Cantón Milagro. Veamos los detalles. Como estaba previsto, el próximo domingo 14 de diciembre será el desvelizamiento del arbolito de Navidad más grande de la ciudad. Es una contribución espiritual de la Cámara de Comercio de la ciudad de Milagro. 14:07 de la noche. En el monumento al Zafrero, o sea, en un lugar muy estratégico, sobre todo es como una bienvenida que se le va a dar a los milagreños, ¿verdad? En todo caso, pues lo importante de este acto es de que haremos el recogimiento familiar, espiritual, sobre todo, y ese es el espíritu por el cual hemos hecho esto, que es histórico para Milagro. Jamás Milagro ha tenido un arbolito, un árbol de tanta magnitud, alrededor casi de 20 metros, donde van a estar instalados alrededor de 30.000 iluminarias tipo LED, solo LED. En todo caso, pues estamos proyectando y posiblemente, casi con seguridad, 10 arbolitos más pequeños de árboles secos, de color blanco, así hemos iluminado, ¿no? O sea, lo que queremos es que sea muy elegante el sector donde se va a llevar a cabo este arbolito, donde también tendremos el nacimiento del niño Jesús allí mismo, ¿no? ¿Podríamos conocer la composición del árbol? Sí, realmente es toda estructura metálica, realmente es un gran gasto que estamos haciendo en eso, o sea, porque va a ser desarmable, para que en los próximos años ya tengamos más facilidades, ¿no? Tiene casi alrededor de 20 metros, como le manifestaba, va a estar forrado con una tela muy hermosa, muy linda, pero encima de eso van todo lo que es iluminarias y los adornos que están ya listos, solo para ser instalados. Como ustedes ven, no nos importa si nos coge la noche, estamos a veces hasta la alta hora de la noche, trabajando para que terminemos el día domingo, esté todo listo, ¿no? Todo como lo queremos tener, para que Milagro y los niños puedan tomarse fotos, enviar al extranjero, donde ellos quieran, su fotografía en el árbol, que va a ser orgullo de los milagreños. Imagínense que con esta estatura será uno de los más grandes del Ecuador, pero lo que sí le aseguro que va a ser el más hermoso del Ecuador. Echeverría describe la estructura de este arbolito que se convertirá en el atractivo de propios y extraños. 7 de la noche el próximo domingo, y es abierto a la ciudadanía, a todos los ciudadanos, que vaya con su familia. Sí, seguro, miren, tenemos ya grupo folclórico, estará el grupo Zafrero, tenemos confirmado ya el grupo de coro, el coro de los mormones, donde lo componen 38 personas que integran el coro, y son personas que están de diversos países del mundo, que incluyen en ese coro, que va a estar presente, un show artístico, o sea, algo hermoso, algo bello. Incluso nos quedó a confirmar, ¿no?, casi con seguridad, la presencia también de nuestro ícono, que es Jesús Pichamba. Aquí estuvo ayer, me visitó y estuvimos conversando, y me manifestó que le interesaría estar presente en este acto maravilloso y que será histórico para Milagro, ¿no? Confirma Echeverría que la inauguración del árbol de Navidad será a las 7 de la noche del próximo domingo 14 de diciembre, donde se presentará además un grandioso show artístico. Ulfrido Echeverría invitó a la ciudadanía a ser testigos del desvelizamiento del arbolito de Navidad más hermoso del Ecuador en la plazoleta
al Zafrero en las calles Guayaquil y Chile. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana socializa en la ciudad el papel que desarrollan los consejos barriales. El abogado Héctor Rodríguez, técnico del Consejo de Participación Ciudadana, visitó Milagro con la finalidad de impulsar las escuelas de participación ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana está implementando dos escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencia, donde a través de 8 módulos teóricos y una práctica de 16 horas, los estudiantes, los participantes de estas escuelas, salen con conocimientos relativos a lo que es la participación ciudadana, lo que es el control social, la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Conozcamos el ámbito de acción de los miembros de Participación Ciudadana para el combate a la corrupción. Lo que son las instituciones públicas, sino también las privadas que reciben fondos públicos, porque la participación ciudadana dice eso, ¿no? Las ciudadanas y los ciudadanos de forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones. Sobre el balance del trabajo que Participación Ciudadana realiza, el abogado Rodríguez manifestó. A ver, hay que reconocerlo. Milagro es el primer cantón a nivel de toda la región que ha logrado constituir los consejos barriales a nivel de las unidades básicas de participación. Aquí hay 103 barrios ya o unidades básicas de participación que están legalmente constituidos. El éxito de estos comités de participación ciudadana depende de la comunidad. Estamos en ese proceso. Además, hay un departamento que el municipio ya lo ha elevado a dirección de gestión comunitaria y participación ciudadana, que tiene 17 promotores que fueron capacitados también y que están haciendo un trabajo, me imagino, de ampliar estas bases de las unidades básicas de participación. Muy bien. ¿Esta herramienta es útil para la comunidad? Bueno, si la ciudadanía quiere hacer uso de su derecho, que ya no se ruegan, ya no se suplica, ya no se imploran, ya no hay que arrodillárselo para pedírselo. Si la ciudad se empodera, otro va a ser el rumbo de este cantón. Más aún si ya están organizados en unidades. Y hay la apertura, inclusive, porque sabemos y estamos conscientes que la actual administración... Sobre el particular, Salomón Castillo, miembro activo de este consejo en nuestra ciudad, agradeció el apoyo que vienen recibiendo. Oportunidad y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que sigue trabajando con la dirigencia del Cantón Milagro. En la actualidad somos cerca de 50 dirigentes de diferentes barrios del Cantón Milagro que estamos en capacitaciones todos los días miércoles. Basado en la Constitución de la República, en el artículo 95, donde tenemos deberes y derechos. Lo importante es que hemos socializado varios temas en cuanto a la veeduría ciudadana, los deberes y derechos de los funcionarios públicos, y estamos elaborando un proyecto para sustentarlo la próxima semana, próximo miércoles, sobre lo aprendido durante todo este proceso. Y luego queremos hacer ejes multiplicadores de lo que es la veeduría ciudadana, todo lo que concierne al cuarto poder del Estado. La capacitación de los cuadros básicos de participación ciudadana continúan sin ningún tipo de inconvenientes. Vicente Peso, Telemilagro. Continuando con más información, la Facultad de Educación Semipresencial y a Distancia del UNEMI realizó una exposición. Nuestro compañero Vicente Peso nos trae el informe. Televidentes, estamos en la UNIMI, vamos a dialogar con el máster Félix Chenche, que es el decano de la Facultad de Educación Semipresencial. ¿Cuál es la actividad que esta mañana realizan aquí en la universidad? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad de dirigirnos a la audiencia. Esta actividad es parte del trabajo que realiza la especialización de educación presencial. Está dirigida pues por el máster Yesenia Silva. Junto con sus estudiantes han organizado esta casa abierta para promocionar, sobre todo para promocionar la carrera. Aquí en educación semipresencial y a distancia, la carrera que está vigente y que tenemos estudiantes desde el primer año hasta el séptimo año, el séptimo semestre, es la carrera de ISO. Se ha visitado colegios, se ha visitado los institutos pedagógicos, haciéndoles la invitación para que vengan pues, y vean pues, el trabajo que realizan
las estudiantes de esta especialización, que hoy por hoy el gobierno le ha dado pues un gran empuje, porque ya no hay educadoras de párvulo, sino educadoras de educación inicial. Máster, ¿el campo laboral de quienes ingresan de esta facultad es muy amplio? Efectivamente, ella puede laborar pues, todas las instituciones de educación básica en todos los niños que van pues desde 3, 4, 5 años. Algo más que desea añadir, luego vamos a dialogar con la directora de camino. Bueno, hacia los estudiantes que están en los colegios de bachillerato, que hoy por hoy este gobierno ha revalorizado la profesión de docente. Ya un docente cuando ingresa al magisterio ingresa a un sueldo de casi $800. Por lo tanto, es una profesión que muy bonita, una profesión con la que se elabora con el ser humano, porque nosotros moldeamos la personalidad del niño, del joven, del adolescente. Por lo tanto, invitamos a que no pensemos en otras carreras, porque si usted va, por ejemplo, a los centros comerciales, encuentra a los ingenieros del sistema, a los ingenieros comerciales detrás de una caja, ganando un sueldo básico. ¿Ya? No así fue el maestro, que es su majestad. El maestro siempre ha tenido esa majestad, pues, bien considerado por la comunidad, por la ciudadanía. Así que invitamos a aquellos futuros bachilleres a inscribirse en las páginas y sobre todo optar por una carrera de docencia, que es algo tan hermoso. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el máster Félix Chenche. Él es el decano de la Facultad de Educación de Semipresencial y a Distancia de la Universidad de Milagro. Ellos han elaborado hoy una casa abierta, un cuadro de exposiciones bastante extenso con relación a lo que ellos aprenden aquí en el aula. Con este informe vamos a estudios, compañeros. Así es, y en el mismo tema, diferentes temáticas presentaron estudiantes de Educación Inicial de la Facultad de Educación Semipresencial de la UNEMI. Desde las primeras horas de la mañana de hoy, la Facultad de Educación Semipresencial y a Distancia de la UNEMI presentó trabajos estudiantiles sobre las diversas temáticas que los estudiantes desarrollan en sus procesos de estudios. La máster Maritza Silva, directora de la carrera de Educación Inicial, explica lo aprendido durante el primer parcial del semestre que culminará en febrero. Muy buenos días, muchas gracias por su visita. En esta mañana nuestros estudiantes y maestros están presentando todos sus conocimientos, habilidades y destrezas que han tenido durante la formación en este primer parcial. Recordemos que nuestra carrera es una modalidad semipresencial y a distancia, que nuestros estudiantes vienen los sábados y los domingos. Significa que en tipo modalidad ellos aprenden ciertos conocimientos de muchas asignaturas. Entonces el día de hoy hemos hecho la clausura del primer parcial de este quimestre, de este semestre, que es de octubre a febrero del 2015, y tenemos las exposiciones de varias stands, donde por cada paralelo hay tres grupos de temáticas que se están trabajando. Se le pregunta a la máster cuál es el perfil que los futuros educadores deben de tener, respondiendo. Muy bien, para ser un educador inicial, lo primero que se necesita tener es un amor hacia los niños, una vocación de servicio, porque esta no es una carrera lucrativa, es una carrera de servicio, de trabajar con ese grupo de infantes, que recordemos que no es el futuro, es el presente, es la vida misma de la humanidad, y que la única forma de salir del subdesarrollo los países latinoamericanos es invirtiendo en la educación con desarrollo de habilidades y destreza de los niños menores de 5 años. Sobre el campo laboral de los futuros egresados en educación inicial, dijo. Amplio. Ellos pueden trabajar a nivel de lo que son educadores infantiles, en lo que son para los ministerios de educación, para el Ministerio de Inclusión Social, para el MIES. También pueden trabajar como estimuladores tempranos, ellos pueden trabajar como terapistas, ellos pueden desarrollar como animadores infantiles. Es decir, el campo es muy amplio, pero mucho más lo que estamos impulsando es en la creación e innovación de proyectos de atención a la infancia para los diferentes GAT en el país. En nuestro recorrido por la Feria de la Carrera de Educación
inicial pudimos observar una serie de creativas herramientas que les permitirá que su trabajo con los niños sea de calidad y eficiente. Vicente Peso, Televilán. Continuando con más información, un pavoroso incendio ocurrió en el asentamiento humano Nuevo Amanecer. Este incendio consumió dos viviendas de construcción humilde. Veamos los detalles. Un voraz incendio ocurrió la mañana de hoy en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, ubicado al suroeste de la ciudad. Tras la subestación de Senel Milagro, se presume que el origen del flagelo se haya producido por la explosión de un cilindro de gas en la vivienda. Ventajosamente no habían persona alguna, pues sus miembros habían salido muy temprano al centro de la ciudad a realizar gestiones de rutina. El cuerpo de bomberos, con sus unidades, se hizo presente en el lugar del siniestro, pero el fuego ya había consumido dos viviendas y otras dos se salvaron ser presas de las llamas por la oportuna intervención y ayuda de los vecinos de los afectados. De lo que pasa es que están al frente trabajando allá en mi casa, justo vemos el incendio. Vino con pocos moradores a apagar eso del incendio, pues no podemos hacer nada. ¿La dueña de la casa quemada no está? No se encuentra aquí la dueña. Ya prácticamente se le quemó todo. Todo perdió. Todo. Estuvo a punto de incendiarse la casa de al lado también. Claro, las dos casas, con casi tres casas se puede quemar. ¿Se desconocen las razones cómo se produjo el incendio? No, sí desconozco el incendio ahí. Sí. Otro morador de Nuevo Amanecer dijo que cuando se dieron cuenta, las llamas ya habían tomado cuerpo. Yo estaba ahí trabajando ahí, me estaba haciendo una función que estoy haciendo. Cuando vimos fue la humazón que estaba ahí. Entonces yo le digo al vecino, al señor que iba ahí, digo, vecino, le digo, incendio, digo, pues yo pensaba que era, cuando ya quisimos nosotros rescatar alguna cosa, ya no pudimos porque ya estaba todo, ya estaba la llama más arriba ya. Nosotros aquí hemos metido la gente, ya no pudimos meter porque ya estaba todo arriba ya. ¿Qué es la familia, la dueña de la casa? La dueña de la casa, yo muy de mañana para afuera, salen a niña al colegio y de ahí pues el señor trabaja, el esposo de ella. Se presume que ha explotado un tanque de gas. Un tanque de gas explotó aquí feísimo, pues no nos metimos otra vez a defender. Como es casa de caña, pues no, la llama subió rapidito. Oye, no hubo cómo. ¿A punto de incendiarse la casa de caña al lado? No, pues la casa del vecino también y la de aquí también, el vecino también al lado, ¿no? Sino que, gracias a Dios, que nosotros con una manguera echamos agua hasta que llegó el cuerpo bombero. Entre yo con el señor que está ahí. El panorama era desolador, maderos humeantes reducidos a escombros era la muestra fehaciente del rigor de las llamas que lo destruyeron todo. El jefe de familia de una casita vecina que estuvo a punto de ser envuelta en llamas recuerda cómo ocurrió el incendio. El flagelo comenzó en la casa de la vecina, por el lado de la cocina. Estábamos con el vecino aquí conversando. Entonces cuando vemos la candelada que comenzó a surgir y comenzamos, llamaron al cuerpo de los bomberos y de ahí el incendio comenzó, ya en un ratito ya se prendía la otra casa acá, tuvimos que romper el vidrio del carro de mi hijo para poderlo sacar y todo. O sea que si ustedes no se percataban, el asunto era más grave. Más grave, la suerte es que yo estaba aquí, no me había ido a trabajar todavía. Entonces fue gracias también a los vecinos que colaboraron aquí, la gente, sí, se unida, sí, dijo. ¿Quién es la familia, la dueña de la casa siniestrada? Ahora ella trabaja, todos trabajan en esa casa. Se presume que salió temprano, muy temprano. Ellos salen a trabajar, todos los días salen ellos a laborar, trabajan ellos laboran. El mayor del cuerpo de bomberos, Ignacio Morales, explicó sobre las posibles causas del pavoroso incendio. Ya, como ustedes observarán, es una estructura de material de clase A, combustible rápido. Al parecer no sabemos todavía la causa que originó. La familia de aquí no ha habido ningún habitante dentro de la vivienda. No se precisa la causa, pero se observó por el humo que ocasionó. Es posible que haya explotado un cilindro de gas, los moradores creo que indicaron esa novedad. Y ha habido un cilindro de gas adicional que ha estado vacío, que solamente se ha fisurado. Pérdidas materiales total de la vivienda, dos viviendas, dicen los moradores. Y lamentable para la familia las familias que quedan sin nada, ya que no se pudo llegar a tiempo por el acceso, por el tránsito vehicular.
como ustedes sabrán que aquí Milagro es bien transitado. Dos humildes familias lo perdieron todo, esperan la solidaridad de las autoridades. Vicente Peso, Telemilagro. Regresamos con más noticias. Enseguida volvemos. Bien, ya estamos de regreso en su noticiero La Verdad. Así es, seguimos con la información. La alcaldesa de Milagro se pronunció ante los trabajos que se están realizando en la avenida Napo, puesto no será la única vía que recibirá asfalto, dijo. Habiendo realizado un recorrido por la avenida Napo, la señora alcaldesa indica que los trabajos que se ejecutan en esta vía son trabajos planificados y que se seguirán dando los mismos, puesto la idea es realizar todo planificadamente. Por supuesto, hemos venido nosotros trabajando con una planificación, exactamente, justamente lo que es la avenida Napo, la avenida Paquilla, la avenida Pastaza, de todo lo que es el sector sur de Milagro, varias calles también que están intermedias a las avenidas principales están siendo ya atendidas en conjunto con la Dirección de Obras Públicas. Que ya se han elevado al sector de compras públicas las obras, ahora se comienzan estas, con compañías que están tomando la debida responsabilidad, decía Robles. Nosotros ya elevamos el proceso hace 2 semanas al portal de compras públicas, como debe de ser, participaron y bueno, y justamente ya estamos haciendo lo que son los trabajos y dentro de estas semanas, de estos meses, vamos a poder observar el cambio que se va a dar en algunas avenidas principales de diferentes sectores de nuestro cantón, como son el norte y el sur de la ciudad de Milagro. Dentro de los cambios que se harán está la colocación de señaléticas en toda la ciudad, puesto se está trabajando coordinadamente con la CTE para que cumpla con este compromiso también. Hemos venido coordinando nosotros con la CTE, justamente todo lo que es la señalética de toda la ciudad. Podemos observar alrededor de las diferentes avenidas, de las diferentes calles de nuestra ciudad, que ya están ubicadas las señaléticas. Eso ha sido gracias a la coordinación que hemos podido nosotros mantener con la Comisión de Tránsito del Ecuador. También informó acerca de los trabajos en los pozos de agua para que la ciudadanía esté mejor informada de cuándo se realizarán los cortes. Opinó que este año será el de la zona suroeste con las vías asfaltadas y esto garantiza un desarrollo para todos, decía la burgomaestre. Y también estamos ahorita realizando los diferentes mantenimientos a los diferentes pozos de Milagro, los diferentes sectores. Y también queremos ir poco a poco a través de los diferentes medios de comunicación, ir informando cuándo se va a hacer los diferentes cortes de agua para que esté prevenida la ciudadanía milagreña. En todo caso, este año 2014 será el año del sector suroeste de la ciudad, con el asfalto total. Por supuesto, y como yo siempre lo he dicho, mediante una planificación y una coordinación directa siempre, no podemos trabajar nosotros al apuro por tratar de cumplir obras un tiempo rápido, sino es con una organización y también con un informe técnico de los diferentes departamentos y sobre todo también trabajar directamente siempre en coordinación y en comunicación con la ciudadanía. Las maquinarias están trabajando duro y esto ya se puede verificar en el asfalto que es casi de 5 pulgadas, que garantiza la durabilidad de esta importante obra. Terminó explicando que se está organizando la casa y se ha tenido que separar elementos que no han dado resultados positivos y han sido apartados. Y se seguirá trabajando, dijo Denis Robles. Un informe para Telemilagro. Se inauguró la Defensoría del Pueblo. Este evento contó con la presencia de varias autoridades de la ciudad. De esta manera, con la presencia de las autoridades y de un grupo de jóvenes talentosos que elaboran en la misma Defensoría del Pueblo, se daba el inicio a la inauguración de este amplio y bien equipado edificio. Estas oficinas están ubicadas en las calles Olmedo y Eloy Alfaro, hasta donde llegaron otros invitados más. Todo estaba listo y en su intervención la abogada Banchón, quien es la que dirige esta dependencia, expresa que los casos han ido aumentando desde que estas oficinas están habilitadas. Que se trabajará con responsabilidad, decía, y que ahora los cambios son de todos,
pues la idea del gobierno es que todos gocen de atención esmerada en sus casos. Que no es tiempo de mirar atrás, sino de avanzar en esta revolución que se está dando, no solo en la salud o la educación, sino en la atención y respeto que deben tener todas y todos los ecuatorianos. Es por ello que la Defensoría del Pueblo trabaja y está pendiente de todo lo que sea necesario cuando se trata de brindar apoyo a los ciudadanos. Un informe para Telemilagro. Bien, efectivamente, con un bonito programa se dieron las aperturas de las oficinas de la Defensoría del Pueblo, puesto que desde hoy las instalaciones estarán atendiendo a todo el público. Luego de la inauguración de la Casa de la Defensoría del Pueblo, se pudo dialogar con algunos invitados, como el jefe político que llegó y mencionó lo siguiente. Hoy es un día de alegría. Coincide la inauguración de esta oficina con la Declaración de los Derechos Humanos. Y ustedes saben que la Defensoría del Pueblo, básicamente su trabajo radica en eso, en defender los derechos vulnerados de los ciudadanos que se sientan lesionados o quienes se sientan desatendidos por la comunidad, de presentar aquí sus reclamos. Que aquí hay una gran ayuda para todos cuando se vean un poco afectados y no puedan resolver algún problema. Este es el lugar donde pueden acudir. Todas las quejas relacionadas con los derechos humanos, todas las quejas relacionadas con el ambiente, todas las quejas en que, como mencionaba hace un rato que tuve que dirigir unas palabras, de los ciudadanos que sientan que son vulnerados porque no es respetado su género, los ciudadanos que son minusválidos y también son maltratados, los ancianos, las mujeres, las mujeres que son maltratadas por sus maridos, los niños que muchas veces son arrebatados a sus madres. Lo que hace en ese caso la Defensoría del Pueblo es hacer una mediación para poder recuperar la custodia de esos niños. Que el equipo de trabajo que ha llegado está completo y ahora los milagreños pueden estar más tranquilos, pues los defensores del pueblo están con las puertas abiertas para atenderlos. Realmente sí, hay muchas personas que desconocen que hasta el simple hecho de ir a un almacén a comprar una mercadería y esa mercadería está en mal estado, pueden presentar una queja en la Defensoría del Pueblo para que le hagan el reembolso del dinero. Parece que desgraciadamente, como se desconoce o como mucha gente tiene miedo de presentar denuncias, deja de tener resultado la gestión que se puede realizar. Pero aquí está abierto la Defensoría del Pueblo para políticas del buen vivir. Que los milagrenses sepan que aquí la Defensoría del Pueblo, a través de la oficina Zonal 5, está presta a brindar su servicio, como lo decía hace un rato la directora. La señora alcaldesa también se pronunció sobre esta nueva dependencia que hoy justamente abre sus puertas para atender a todos y mandó un saludo especial. La Defensoría del Pueblo para el pueblo de toda la zona 5, el agradecimiento al Defensor Nacional, a la Coordinadora Zonal 5, la doctora Bancho, por ese apoyo que hemos tenido nosotros en coordinación directa con el GAC municipal desde los inicios que nosotros asumimos esta gestión administrativa, además de también el trabajo que hemos venido realizando, como lo es capacitaciones a los servidores públicos, los convenios que hemos firmado también justamente para las fiestas de milagro. Y estamos seguros que esto va a brindar un mayor apoyo a toda la ciudadanía, no solamente de la ciudad, sino de toda la zona 5, como son las 5 provincias. Que esto es otro ofrecimiento del primer mandatario, al tratar de brindar a todos los ecuatorianos apoyo y así puedan solucionar sus reclamos, pues está dentro del plan del buen vivir. Por supuesto, y también el empoderamiento de los derechos de cada uno de nosotros, los ciudadanos, y también las obligaciones que nos competen a cada uno de nosotros. Entonces, estamos realizando realmente un trabajo coordinado, planificado y sobre todo en equipo con las diferentes instituciones de gobierno con la cual tenemos una gran apertura y un gran apoyo. Que se inició con 54 casos y ahora pasa de los 100, decía la doctora Banchón, que en estos días ha ido aumentando. Así se dio esta inauguración donde se entonó el himno nacional, el himno a milagro, y luego se realizó un brindis en honor a la Casa de la Defensoría del Pueblo con el corte de la cinta. Un informe para Telemilagro. Y a continuación veremos una nota de una humilde familia que espera ayuda urgente. Ellos viven en situaciones precarias, necesitan de su ayuda. Veamos. Estas dos humildes ciudadanas y dos menores de edad viven en esta zona que recientemente está desarrollándose en el cantón. Pero la situación que atraviesan no es nada favorable, puesto
Su rústica vivienda de madera está asentada solo en el terreno, sin tener un piso digno por donde caminar. Las imágenes captadas por nuestro lente de la cámara dejan notar cómo está todo. Son pocas cosas las que tienen, y medio se abrigan con estas paredes cubiertas con un poco de caña y algunas sábanas que han colocado. Es que es duro ver que aún existan personas que vivan en total pobreza, donde salir adelante a veces es un poco duro. La señora Reina Sácido nos explicaba desde cuándo están viviendo aquí, puesto el solar recién están tratando de comprarlo, pues se lo están dejando a crédito este pedacito de tierra. Desde el mes de marzo. ¿Marzo de este año? Sí, de este año. Bueno, vemos las condiciones de la vivienda que no están tan favorables. ¿Qué es lo que hace falta, Reina? Principalmente una casita para tener cómo vivir. De ahí, un trabajo, porque yo sí quiero trabajar. Porque ahorita estoy estudiando. Ya me voy a graduar, gracias a Dios. Sí, y solamente vivimos mi cuñada y yo, y a veces que viene mi hermano a dejarles hacer cositas para nosotros. Que sus padres ya fallecieron ambos y sus hermanos, cada quien vive por su lado. Ella vive en compañía de su cuñada y sus dos sobrinos, pues el padre de los menores les ayuda en algo, pues es jornalero nada más. Sí, mi familia es cada quien, solamente mi mamá y mi papá son muertos. Sí, solamente somos tres hermanos, el uno vive, se fue para Mariscal, el otro está en el 26 y yo que soy aquí. ¿Soltera? Sí, soltera, estaba casada pero no separamos. En todo caso, esto es lo que vemos que hace falta de urgencia, es, por ejemplo, arreglar el piso, ¿no? Sí, porque vivimos en tierra, unas boquetadas de tierra para relleno. ¿Cuántas personas viven acá ahorita? Ahorita, dos y los dos bebés. O sea, usted y mi cuñada, sí. ¿No un poquito miedo de repente estar en este sector así? Sí, a veces porque en la noche es complicado salir y da miedo, pues no se puede dejar la casa sola. En estas navidades esperan pasar juntas y quien les desea ayudar, bienvenido sea, y agradecen a Dios por si les llega la misma. Su cuñada, quien también vive aquí, nos decía lo siguiente. Necesitan el piso. Necesitamos el piso por los bebés. Miren que si en un invierno esto es lodo. Esto sí se hace lodo. Y feo, sin nada de agua. Ya sacamos dos, como tres. En todo caso, la petición y el pedido para aquellas personas que sean solidarias, ¿con qué es lo que más les haría falta en este momento? Con el piso, la casa principal también. Ella pide que le ayuden aunque sea con el piso de la casa, pues los reptiles se hacen presentes en muchas ocasiones. Tal vez los nervios por nuestra visita les impidía hablar rápidamente, pues el padre de sus hijos es jornalero y no alcanza para mucho. Eso sí, pero mi marido, que él mismo la ha hecho. Él compra, él mismo la hace, la arma. Pero igual los recursos no alcanzan. No, ¿Él es jornalero? Sí. A los pocos que trabajan en casa, más que a veces para los alimentos, ¿no? Eso sí. No le alcanza casi para nada. Bueno, pues que nos ayude con la arena, con tierra. Lastre. Para hacer el piso. Poco a poco. Esperan la ayuda oportuna. Ellas están asentadas a un costado de la ciudad de la Margarita 2. Al final de la avenida Napo, donde ellas junto a sus dos pequeños esperarán esta Navidad y que sea diferente. Un informe para Telemilagro. Esperemos entonces que las personas de buen corazón puedan hacerse presentes para la ayuda para estas familias. Por otra parte, el Parque Norte ya está siendo iluminado con temas alusivos a la Navidad. Se adornan los parques de la ciudad con arreglos navideños. Esto con la finalidad de poder recibir esta fecha y realizar una serie de actos que se comenzarán justamente este domingo 14 de diciembre en horas de la noche. La municipalidad está realizando esta actividad con la finalidad de que todos los miradillos disfruten de la natividad, pues es el mes de nuestro creador. Las luminarias colocadas en estos sitios le permiten a todos disfrutar de las fantasías de la Navidad, pues todo luce diferente. Así también se pudo observar a los jóvenes que están preparándose con los bailes para el recorrido que se realizará este domingo en la tarde y noche de este mes.
Se ha comenzado por el Parque Norte y luego se nos dijo serán los otros los que van a ser arreglados de igual manera para que se celebre la natividad como se debe en todo el Cantón Milagro, con unión y amor como debe ser. Un informe para Telemilagro. Estaba el ambiente festivo, Marisela, ya se empieza a vivir el Navidad en los diferentes parques. Ese era el Parque Norte, ya Parque Norte. Veremos el Parque Central de la misma forma, ¿no? Así es, estaremos pendientes de todas las cosas y programas que se llevarán a cabo por las fiestas navideñas. De esta manera despedimos el noticiero. Nelson, agradecemos la sintonía. Así es, amigos, será hasta mañana.